Señoras, señores, ya solo quedan 8 equipos en el certamen y todos ellos tendrán que sacar a relucir toda su experiencia y calidad si es que quieren mantenerse en carrera. El ambiente que tenemos es realmente impactante. Por momentos el aliento de la gente es ensordecedor. Y sí, no podía ser menos. Después de todo, esta es la fiesta del fútbol. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. De pie, señores, con ustedes, el himno nacional de Francia. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. Ya estamos disfrutando del partido. República Checa frente a Francia. Darida. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Es falta, amigos. Tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro está tranquilizando. Pasó muy bien. Atención, que le pega desde ahí. Tremenda reacción, grandes recursos. Qué buena jugada armaron. Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Loris la controla sin problemas. Mendy. Giroud. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Salen de contragolpe. Matuidi comete una falta innecesaria. Umtiti recupera la pelota. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Falta infracción a
Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. Darida. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Se la saca de encima! Griezmann. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Francia! ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Francia dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Varane. Mbappé. Ahí va solo. Y arranca la contra. Gran pase a través de la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. Francia se salva por poquito. Francia respira aliviado gracias a ese error. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. Umtiti la tira lejos de su campo. Mendy. Matuidi. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Mbappé abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Gran oportunidad! Allí están despejándola. Matuidi. Balón largo hacia adelante. La pelota salió y es saque lateral. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Griezmann tira un pelotazo largo. La agarró genial, ahí está. Mendy busca con el centro. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Le pega fuerte hacia adelante. Loris sale del área y rechaza el balón. Umtiti. Intenta un pase al vacío. La cruza sobre el área. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Griezmann.
Griezmann. ¡Ah! ¡Impresionante disparo! Nada de qué preocuparse, muy desviado. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. ¡La juega profunda! ¡Va por abajo! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! Estuvieron a nada de meter el gol. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. La saca fuerte hacia arriba. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. ¿Qué te pareció la primera mitad? El triunfo parcial les merecido. Estuvieron firmes en defensa y atentos para sacar esa contra perfecta con la que llegaron al gol. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. La diferencia por ahora es de solo un gol. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Está bastante abierto. Rechaza el balón para salir del ahogo. Pavard. Está habilitado. Allí va. El de ahí. Qué buena tajada del uno. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Y chocan de nuevo contra la defensa. Varane. Pogba. Pogba va con todo por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Mbappé. Buen envío para él. Le va a pegar. Se fue muy arriba del arco. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. Se la saca de encima. Juega la pelota y la pica. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Mendy. Giroud, que se lleva muy bien la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Se la saca de encima. Varane. Varane la tira lejos de su campo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Salió muy desviado el disparo. Una pena. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero.
y vuelve a recuperar el balón. ¿La aguantará? ¡Mbappé! ¡Sí! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Ahora me pregunto, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Le salió demasiado largo. Pogba. La saca fuerte hacia arriba. Giroud. Muy bien jugada esa pelota. Es falta. El arquero la manda lejos. Es un pase que rompe la defensa. Mendy vuelve a ganarla. Mendy le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La tira larga cerca del área. Barriendo, limpio quite. Pogba. Pavard. Barre con todo abajo, corta el avance. Balón largo, eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. Pavard. El que recibe es Mbappé. Giroud. Intenta un pase al vacío. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Cuidado. Aprovecha la posibilidad. Debería haber sido el 2-0. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. República Checa hace otro cambio de manera consecutiva. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Entró al arco! Increíble lo que perdieron. ¿Cómo lo perdonaron? Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron. Con el correr de los minutos veremos si no termina costándole el partido. Se la saca de encima. Francia se está quedando con una victoria fundamental. Debe esperar un poco más para el final. Están a segundos de asegurarse un lugar en la semifinal. Se eleva y cabecea. La pelota milagrosamente no ingresa. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La abre al sector izquierdo. Buen pase.
Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! La verdad, iba a ser un verdadero golazo, Diego. Corrió y corrió con la pelota dominada. No lo pudieron parar. Y después, bueno, no definió de la mejor manera. Seguro tendrá otra oportunidad. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. El árbitro mirando su cronómetro. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Pavard. Matuidi abre la defensa con un pase entre líneas. Mbappé. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Hicieron un partidazo y con este triunfo enorme ya están en la semifinal. Es verdad, solo marcaron un gol, pero supieron anular los ataques constantes del rival y se quedaron con el partido. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre, muchas gracias y muy buenas noches.